Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región de Negev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel, y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y Ai. Ese era el lugar donde antes había construido un altar. Y allí invocó el nombre del Señor. Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham, tenía muchas ovejas y vacas y gente que acampaba con él. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera, Abraham y Lot se separaron. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos del polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar.